tal, bienvenidos. Siempre dejamos algún minutillo más por si acaso para que se terminen de conectar, pero como ya estáis encendiendo las cámaras y saludando, pues pues hacemos lo propio. Eh, mi nombre es Yolanda, lo pone por ahí en, en, bueno, en, en la firma, digamos, ¿no? Justo abajo de, o, o encima de mi imagen. Soy coordinadora de la escuela y, y, bueno, no me voy a entretener mucho. Simplemente deciros que yo me quedaré por aquí, por el chat, ¿vale? Lo importante es a lo que venimos a escuchar a, a Francis, que estará acompañado de Esteban. Y nada, contaros un poquito cómo va a ser la estructura, ¿vale? Eh, le voy a dar primero paso a Javier, que tiene también por aquí la cámara encendida. Javier es el director de la escuela, va a hacer una brevísima introducción. Después damos el paso a Esteban Díaz, que también está por aquí con la cámara encendida y saludando con la mano. Hola, Esteban, eh, que va a hacer una brevísima introducción también eh, sobre el curso de diseño de producto digital avanzado del que forma parte la clase de Francis, ¿vale? Una de las, de las clases que... Que él el, que el imparte en el curso está orientada a diseño de negocios. Lo que va a hacer hoy va a ser una pequeña demo, una pequeña preview de lo que, bueno, aquellos que se han apuntado al curso y han pasado a la sección, que veo también por aquí nombres y caras conocidas, ¿no? algunos alumnos y personas que nos habéis preguntado en diferentes ocasiones también por esta formación, pero bueno, para que os quedéis un poquillo con el gusanillo y sobre todo para que aprendamos un poquito más. Así que lo dicho, yo me quitaré la cámara luego en un rato y me voy a quedar por el chat. Cualquier cosa que les queráis preguntar a cualquiera de ellos, lo podéis ir poniendo por ahí o simplemente cuando acabemos las charlas, también os... Eh, os como tenéis ahora, ¿no? Os invito a que abráis el, tanto la pantalla como, como el micro y, y lo digáis vosotros. Pero bueno, no me entretengo más y adelante, Javier, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una presentación de la escuela lo más breve posible, ¿vale? Eh, vale, pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por, por vuestro interés. Eh, nada, siempre empiezo con esta, con esta ilustración, que es un Mr. Marcel, que está basado en Jack Taty Me lo hizo un amigo e ilustrador de Sevilla que se llama Martín Sati, que os recomiendo que lo veáis porque tiene un trabajo estupendo. Y nada, eh, esta es la definición de la escuela. Creo que realmente lo, lo relevante es lo que tenéis subrayado y en negrita, a quién nos dirigimos y nuestro claim, que es el Wes With Cariño. Contados que nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos muchísimo los contenidos y la selección del profesorado. Cuidamos mucho la experiencia y este punto creo que es quizás como el más relevante. Eh, tenemos el firme convencimiento que una escuela del futuro soy, o sea, intentamos hacer siempre en la medida de lo posible que nuestras formaciones trasciendan el presente. Eh, este primer punto yo creo que es como muy importante. Nuestro claim cuando eh, nació la escuela era la educación vi vista desde la responsabilidad y esto no ha cambiado en 14 años. Realmente nuestro motor es el propósito y todo lo demás es una consecuencia. Hacemos formación humanista, esto nos parece como muy importante, basada en los principios del diseño y con exigencia del mundo real. Y nada, bueno, doy la bienvenida a Francis, me, me hace especialmente ilusión porque Francis y yo nos conocemos desde hace un, pero muchos, muchos, muchos años. Eh, y, y Francis estuvo en México, durante un tiempo perdimos el contacto, pero ahora ya es la segunda vez que, que nos va a contar algo y, y nada, estoy muy contento de tenerte. Nada, contaros ya os ha avanzado un poquito Yolanda. Eh, tenemos programadas una serie de demos a lo largo de todo el año eh, de cada uno de los MAs para intentar como acercar a las personas para que vivan la experiencia de lo que es el curso. Entonces hoy vais a tener como un teaser de lo que es una de las clases que imparte Francis. Y, 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 y bueno, terminaremos la, la dinámica es eh, eh, una introducción por parte de Esteban. La masterclass de la demo masterclass de, de Francis, y luego haremos como una pequeña recogida de, del aprendizaje que llamamos Connecting the Dots. Y bueno, aquí lo, lo explicamos un poco. Nada, chuleo de cortinillas. Esto es la, lo hicimos con Serial Cat y, y nos hizo estas animaciones. Siempre que aprovechamos, las, las usamos. <laughs> Y nada, un gusto Esteban, todo tuyos. Salgo de mi pantalla. ¡Tac! Genial, gracias Javier. Da pues bien. sí, a mí también me hace mucha, mucha ilusión que podamos reunirnos aquí para contaros un poquitito del curso, pero más que contar, porque siempre hay, hay mucha gente hablando, es que podáis vivir, un, un, eso un, un, tener un, un, un saborcillo de la experiencia, ¿no? Con lo que ha preparado Francis. Eh, un repasito muy rápido. Eh, esto es una, pues eso, una demo del curso El EMEA, que es el nombre que recibe, los cursos que son un poquito más profesionales, con más profundidad de diseño de producto digital avanzado. Eh, que Es un curso en el que ha ido mejorando con el tiempo, ha ido iterando, ha ido escuchando qué cambios hay, eh, qué tendencias hay por ahí fuera, ¿no? Y hemos ido incorporando. Muchas piececitas que enriquecen mucho el proceso de, de formación. ¿no? El objetivo es eh, las personas que ya hemos estado un ratito en el mundo del diseño, que podamos profundizar y profesionalizarnos más, ¿no? que podamos dar el siguiente paso, ¿no? que podamos avanzar en esta profesión. Y lo hemos hecho de una manera que no solamente es sentarse a escuchar a gente hablando, ¿no? sino que esas clases sean extremadamente prácticas, muy orientadas a poder hacer y además que podáis vivir y practicar eh, la, la, la parte más teórica en un proyecto transversal, en, en, un, en una puesta en práctica real ¿no? de cada una de las partes del proceso de diseño de producto. Ojo, que es mucho más que el diseño UX o el diseño WIS, porque lo que hace es, además del UX y del UI, empieza a dar una visión... De negocio, ¿no? de cómo nos, com, nos compaginamos con los esfuerzos de negocio y cómo podemos formar parte de un equipo multidisciplinar que tiene un impacto real, ¿no? un pasito más allá que, que, que los cursos de diseño UX o de diseño Wii. Eh, hay un montón de, de piececitas que componen este curso. Eh, lo más interesante es la manera en la que hemos aterrizado el, el proceso de design thinking. Eh, versionado, ¿no? Y hay una parte de la que va a hablar hoy, de la que va a hablar hoy eh, Francis, que es en esa parte del enfocar, que es encontrar la orientación a nuestros proyectos. Y en este curso hemos querido profundizar nada más empezar en el tema de el diseño orientado al negocio, porque hay muchas veces que es donde termi no terminamos de, de encajar del todo, ¿no? Y Francis ...que es una persona que tiene bastante experiencia, que ha aprendido un montón viene a compartir algunas de las claves. Digo algunas porque todas las claves van a ser las que veáis en el curso. Así que nada, no te tengo más porque lo interesante es lo que tiene que contar Francis. Así que adelante, Francis, todo tuyo. Buenas, muchas gracias. Gracias a Javier y a Esteban por la, por la introducción. Efectivamente, Javier y yo nos conocemos hace un montón de tiempo. Y efectivamente llevo mucho tiempo haciendo esto. Lo único que significa eso es que soy más viejo que todos vosotros. Que y yo, bueno, hoy... Que yo, ¿Eh? conste, que yo no, que tú no, que tú no. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y para hoy, que es un, como hemos dicho, es una demo, que es un... estaba pensando un poco a ver cómo, cómo, cómo hacía esto para, para contar algo que fuese interesante en media hora, que, que os quedaseis con algo y que fuese como, un, como una probadita, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final eh, he empezado a hacer un menú en cuatro tiempos, porque yo soy bastante gordo, me gusta mucho cocinar. Y en este menú en cuatro tiempos, lo que vamos a hacer es eh, hacernos tres grandes preguntas, ¿no? Vamos a, a intentar hacernos tres grandes preguntas. Pues venga, vamos allá. El primer bloque, lo que vamos a enfocar, lo que vamos a ver un poco es qué vamos a ver dentro de ese bloque uno que es enfocar, que es, es gracioso que para un miope el primer bloque se llame enfocar, ¿no? Está súper gracioso. Luego vamos a ver qué entendemos por diseño, que es la primera gran pregunta, cuál es el valor de diseño para negocio, que es la segunda gran pregunta, y cómo nos volvemos a sentar en la mesa de los mayores, que esto también es la tercera gran pregunta. Bueno, pues el bloque 1, enfocar, eh, es un bloque que voy a dar junto con Sara Rin, y en ese bloque digamos que tiene dos grandes módulos. El primer módulo es diseño orientado a negocio, como hemos comentado. Y el segundo bloque es enfoque estratégico. Si nos centramos en el primer módulo, que es el diseño orientado a negocio, ahí lo que vamos a ver es, por un lado, lo he dividido en tres grandes bloques, hablando un mismo idioma, que es intentar eh, tener la habilidad eh, y coger la experiencia para que cuando nos sentemos y estemos con un negocio podamos entendernos, podamos tener ese mismo mapa mental. Que creo que es una de las cosas que nos, nos sigue fallando hoy en día, ¿no? Y lo que vamos a hablar es profundizar en el S aquí sobre cómo conseguimos eso. ¿no? Luego, el segundo grande bloque es la incertidumbre del encargo. Creo que todos los encargos eh, y todos los proyectos tienen un grado alto un alto grado de incertidumbre, y entonces vamos a profundizar en esto. Y la definición del reto o el problema, ¿no? Eh, que para mí es otro de los grandes temas siempre que se siempre que se inicia cualquier proyecto ¿no? Eh, y esos son los tres grandes eh, temas que vamos a ver en el en el, en el MA, ¿no? si tomamos un poco de distancia que en realidad creo que esto nos, nos viene muy bien a siempre que, nos, que estamos dentro de un proyecto creo que es muy importante tener la capacidad de tomar distancia y en este tomar distancia muchas veces es donde conseguimos ver con, con, con más claridad ¿no? Y tomar distancia el otro día lo comentaba que con Javier puede ser darte un paseo por el parque puede ser irte al cine puede ser irte a ver una exposición y de repente conectas con puntos inconexos no y creo que es bastante interesante y me, me servía no pues de repente el otro día estaba Julio Ruiz que es un amigo muy 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 amigo y es el director de Multiplica España dejó este, este quote en el post de, de LinkedIn, ¿no? Dijo, el diseño está en todo. Y eso me, me, me hizo pensar, ¿no? Y dije, sí, es cierto, es verdad, el diseño está en todo. Y eso creo que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas no tan buenas. ¿Y, y cuáles son sus cosas no tan buenas? Pues que el hecho de que las personas eh, convivan con diseño y con muchos tipos de diseño. Eh, desde el diseño publicitario, diseño de producto digital, diseño de, de producto físico, diseño de interiores, que conviva con tanto tipo de diseño, hace que eh, pues muchas personas dentro del de, de negocio, al convivir con ello, pues, eh, tengan la sensación que, que saben, que entienden. Entonces, como saben y entienden, aunque no hayan estudiado, pero conviven con ello, no es lo mismo que la tecnología. La tecnología, eh, si el equipo de tecnología dice que necesita un, un equipo concreto de X personas, un presupuesto que, que, que concreto y tanto tiempo casi nadie le va a discutir porque nadie entiende mucho de, de tecnología. Pero en diseño sí, es más fácil discutir porque todo el mundo opina, es más fácil opinar por el tiempo que llevamos conviviendo que, que, que con el diseño. ¿no? Y esto eh, pues, no, nos plantea unos retos distintos, nos plantea unos retos distintos. ¿no? Y dije, ok, pero ¿estamos realmente sabiendo o entendiendo todo el mundo lo que es diseño? Porque no todo es opinable, igual que que no es todo es opinable en tecnología aquí tampoco es todo es, es opinable no y entonces me venía un poco esta 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 Alf no porque esto me recuerda mucho a cuando yo empecé en esto hace mucho tiempo yo empecé en el diseño gráfico y mi madre en aquel entonces ya cuando le preguntaban qué es lo que yo hacía decía a mí, mi hijo se dedica a eso de los ordenadores hace cosas con ordenadores pues yo qué sé revistas cosas con ordenadores han pasado un montón de tiempo y yo siento un poco que cada vez que me preguntan qué es, el, qué es lo que hago digo uh, uh, espera qué te digo te digo lo que hago más cerca del objeto te digo la parte que tiene que ver con la investigación te digo la parte que tiene que ver con la relación de negocio te digo que tiene la parte qué es lo que hacemos realmente creo que nos falta una narrativa que ayude a poner en valor lo que nosotros hacemos y cómo aportamos valor y entonces me encuentro siempre un poco así como Alf uh, uh, uh. Entonces empezamos ¿no? y decimos, ok, uh, en realidad lo que sucede es que hay muchas definiciones sobre lo que es diseño, ¿no? entre otras cosas porque sus ámbitos de aplicación son múltiples y cada uno de estos ámbitos de aplicación enfocan perspectivas distintas. ¿no? Además, el concepto de diseño ha evolucionado y de lo que es un diseñador o una diseñadora a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, de repente, nos encontramos que al, al principio... El diseño estaba mucho más pegado a las artes, a las tres grandes artes, pero se fue alejando poco a poco, ¿no? según fue profesionalizándose, como era natural, ¿no? Y poco a poco se fue convirtiendo un poco en esto que tenemos aquí como una disciplina que nos da un marco metodológico para poder resolver los problemas que el ser humano provoca, ¿no? Y aquí quería destacar como dos cosas. Uno es metodológico, porque creo que ya el diseño tiene más que ver con ese proceso, con esa, con, con, con esa metodología. ¿no? Y si eh, el ser humano provoca, y esto es una frase que viene de, una, de mi terapeuta de toda la vida, Joaquina Fernández, que dice que nos levantamos todos los días para resolver los, probamos, los problemas que nosotros mismos provocamos. Y es cierto, en realidad el diseño viene, nos, nos facilita y, y nos ayuda a resolver esos problemas que nosotros mismos provocamos. Y lo estamos viendo ahora, que hay un montón de, 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 de cosas que tienen que ver con el diseño sustentable, que están intentando arreglar cosas que hemos provocado o que hemos roto anteriormente en procesos, en economía que no es circular, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando, cuando de repente...? A mí me gusta ver las personas que me han influenciado, qué es lo que ellos pensaban, no? ¿Y qué pensaba Paul Rand? Paul Rand... Pues es uno de los grandes del diseño. Aquí el señor eh, ha sido uno de los grandes, ¿no? Conocido como Papalogo, por la gran cantidad de identidades que, que ha creado, pero también fue director de la revista Squire, defensor, líder, incluso inspiración del movimiento modernista, ¿no? Y él, y él tenía esta frase, bueno, estas dos frases que a mí me gustan mucho, que es que el diseño es el método de unir forma y contenido, ¿no? Y cuando hablamos de unir forma y contenido, estamos yendo un poquito más allá de los aspectos visuales. Que puede tener un producto digital. Estamos hablando de estructura, estamos hablando de función, estamos hablando de narrativa, de jerarquía. ¿no? Y la siguiente frase es: el diseño es tan simple que por eso es tan complicado. ¿no? Esa segunda frase nos habla de la búsqueda de la, de la simplicidad, de la claridad, de cómo esto puede ser un reto para las diseñadoras y los diseñadores, pero también para las personas que, aún teniendo mucho contacto con el diseño, porque está en todo, como nos decía Julio, no entienden lo complejo que es, algo, que, que es hacer algo simple. No entienden lo complejo que es quitar todo lo que te sobra sin perder el mensaje. ¿no? Y es ahí donde muchas veces nos desconectamos con negocio, ya que no tenemos una narrativa que nos ayude a explicar esto. Si avanzamos y vemos el siguiente es Bruce Mao. A mí Bruce Mao es este señor bonachón. Con Barba, que me encanta, es un diseñador canadiense. La primera vez que yo me encontré con el manifiesto de Bruce Mao fue porque lo compartió la escuela hace como yo que sé 12, 13 años. No sé si tú te acuerdas, Javier, pero se hizo un, un manifiesto incompleto para el desarrollo de Bruce Mao, súper bonito, y, y, lo, y, lo, y lo compartiste tú. Y esto es un diseñador canadiense que empezó su carrera en el diseño gráfico para luego irse, eh, gracias a ese proceso de diseño. Se hizo multidisciplinar y, y ha tocado territorios como la arquitectura, el arte, el diseño ecoambiental, la educación, incluso la filosofía. Tengo un montón de libros, os los recomiendo de verdad porque es una maravilla. Y, y él decía esto, ¿no? El diseño ya no se asocia simplemente a, con objetos y apariencias, sino como la capacidad humana para planificar y producir resultados deseados, ¿no? Ok, entonces aquí lo que estamos viendo es que ya no estamos tanto apegados al objeto que estamos diseñando, sino que nos separamos un poco de ese objeto y, nos, y el diseño se está, no, nos ayuda a conseguir los resultados. Y es ahí donde realmente está el valor del diseño para negocios. No tanto en el, en, 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 en el objeto que se diseña, sino en esta capacidad humana para investigar. Y para poder obtener los resultados que queremos obtener en función de las necesidades y los objetivos que tiene el negocio. ¿no? Hace, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con diferentes, eh, diferentes países, eh, con los grupos de, de, de diseño de Multiplica, porque era el director general. Y entonces, claro, teníamos que construir una narrativa y buscar cuál era el espacio en común que teníamos todos nosotros. Y había gente con distintas culturas, con distintas formas de ver el diseño, gente de Colombia, gente de, de México, de España, eh, de Chile. Y al final llegamos a esta frase, ¿no? Es un proceso que nos ayuda a la, a la resolución de problemas en contextos específicos. Y aquí quiero resaltar tres cosas. Primero, la, el primer proceso, o sea, el diseño es un proceso que nos ayuda a la resolución de problemas. Volvemos otra vez a lo importante y son los porqués, cómo encontramos esos porqués y en contextos específicos, porque cada contexto eh, modifica la experiencia. Entonces, eh, creo que es muy importante tener en cuenta que ya el diseño no se asocia tanto con las pantallas. Entonces, resumiendo este punto, vemos como la evolución del concepto de diseño lo lleva mucho más allá del objeto que se diseña, ¿no? lo lleva a comprender problemas, a planificar objetivos, a cuantificar lo que la organización, negocio, los usuarios quieren conseguir. Sin embargo, eh, seguimos sin tener una narrativa que nos ayude a comunicar todo eso. Y seguimos estando más cerca de píntame esas pantallas. Y podemos mirar fuera, porque creo que es mucho más fácil mirar fuera y decir, no, es que el negocio no me entiende, no, es que no, es que... Y podemos fustigarnos y no sé qué, pero al final yo creo que es mejor mirar dentro y pensar qué, no, qué es lo que no estamos haciendo. Porque no estamos haciendo algo. Que nos, para poder conectar con ellos, para poder conectar con, que con negocio, ¿no? Y ahí es cuando, cuando hago la siguiente pregunta, ¿no? O la, sí, la segunda pregunta, segunda gran pregunta. Y era, ¿cuál es el valor del diseño para negocio, no? He escogido esta imagen, que la he escogido además puñeteramente, de Charles Chaplin de tiempos modernos, que si os dais cuenta pues es una línea de fábrica, porque creo que representa muy bien... ¿Cómo negocio está entendiendo ahora mismo el valor del diseño? Lo está entendiendo más pegado al delivery, a la entrega, al dame pantallas. Y ahí es un lugar de verdad muy fácil de ser reemplazado, como fue en su día Charles Chaplin en tiempos modernos. La IA generativa ya está demostrando que pinta pantallas mucho más rápidas que, que nosotros. Somos reemplazables. Volvemos a necesitar de, de construir esa esa narrativa que comunique el, el valor a, a, a negocio. Necesitamos hacer un esfuerzo consciente para escuchar, entender y conectar con negocio. ¿no? Y esto me llevaba un poco a, a que perdimos la oportunidad de salir del gustómetro. ¿Y qué es esto del gustómetro? Me decía el otro día Esteban, oye, cuéntame qué es eso del gustómetro. Pues el gustómetro es un lugar donde, donde creo que, que seguimos entrando todos los equipos de, de, de diseño. ¿no? Y es el me gusta, no me gusta. ¿no? Cuando entramos en un proyecto, cuando, cuando entramos con negocio, cuando entramos con tecnología, cuando entramos con marketing, en me gusta, no me gusta, eh, creo que ahí tenemos todas las de perder, porque quien tiene todas las de ganar en un me gusta, no me gusta es la persona o el colectivo que tiene más poder. Y nosotros no somos los que tenemos más poder. Los otros colectivos, negocio, tecnología, marketing, tienen más poder. Entonces, al final, si dejamos entrar en el gustómetro al proyecto, al equipo, al final lo que sucede es que el equipo termina cediendo, tiene esas presiones internas, termina cediendo y termina haciendo lo que el negocio quiere, lo, tec lo que tecnología quiere o lo que marketing quiere. Y ahí tenemos menos valor. Pero la responsabilidad sigue siendo nuestra de haber cedido y haber entrado en el gustómetro. ¿Por qué? Porque no hemos eh, puesto, no hemos eh, puesto unas métricas que nos ayuden a ver el impacto del valor más allá, o sea, el, el, el valor de lo que hacemos más allá de las pantallas que estamos diseñando. Porque todo necesita tener un retorno de inversión, ¿no? Y al inicio de, lo, de los proyectos, cuando ya sabemos todos los porqués, cuando ya hemos entendido la magnitud del encargo y hemos identificado a todos los stakeholders, ahí es donde podemos poner esas métricas que nos ayuden a salir del gustómetro, ¿no? Métricas que nos hablen de lifetime value, de tasa de rebote, eh, métricas que muevan los objetivos que tiene el que tiene negocio, que muevan las gráficas, ¿no? Eh, el diseño necesita mover los KPIs, mientras que no mueva los KPIs no vamos a saber eh, no vamos a poder dialogar, ¿no? con negocio. Y todo esto al final me llevaba aquí, ¿no? Y creo que nosotros y nosotras ya sabemos muy bien porque nos dedicamos al mundo del diseño, ya sabemos lo importante que es acercarnos al mapa mental que tienen nuestros usuarios o nuestras usuarias, ya ya hemos hemos eh, leído el, el, el libro de Indy Young de mapas mentales, buenísimo, y si no lo habéis leído, os lo recomiendo. ¿no? Toda investigación en, le, en los inicios de la investigación de todo proyecto, lo que hacemos es intentar conocer al máximo cuál es el mapa mental que tienen nuestros usuarios o nuestras usuarias, para así que nuestro diseño, nuestro servicio sea lo más parecido a ese mapa mental, tenga una narrativa y una funcionalidad lo más parecido a ese mapa mental que tienen, que tienen nuestros usuarios. ¿no? Y yo creo que lo que nos está pasando. Con, que, con negocio, es precisamente eso, es que, eh, nuestro, que que tenemos distinto mapa mental, nuestra narrativa es distinta a la que tiene negocio. Y no estamos haciendo un esfuerzo para comprender y acercar nuestra interfaz, nuestra narrativa, a la, a la de negocio. Y estamos teniendo mucha tasa de rebote. Ese rebote nos puede dejar fuera de juego, nos hace mucho más dispensables. Y al final lo que necesitamos es intentar tener el mismo mapa mental. Ok, pero entonces, ¿cuál es el valor que tiene el diseño? Y esto me llevó un poco a esta maravilla de película de los años 90, que es Do the Right Thing, de Spike Lee. Y, y, y no sé por qué, en esa pregunta terminé aquí, en Do the Right Thing, ¿no? Y, y, y luego dije, ok, pero Do the Right Thing lo que me lleva es, aquí, claro, design the right thing before designing the thing right. Y esta frase se la escuché a Peter Morville, que si no sabéis quién es, Peter Morville es el... El del libro del oso polar, de Information Architecture, un libro súper conocido sobre eh, arquitectura de la información, el del oso polar, todo el mundo lo conoce por el del oso polar. Es muy gordo, pero, pero mola mucho. Pero en realidad esta, esta, esta frase conecta mucho con negocio, porque antes de, de, de decirlo Peter Morville, el gran Peter Drucker, Drucker, consultor y profesor de negocio, tratadista austríaco, ya dijo «Doing the right thing is more important than doing the thing right». no y el valor del diseño para negocio tiene que estar alejado de las pantallas que se diseñan. Porque las pantallas que se diseñan es el right thing. Y en el right thing es donde el valor del diseño pierde valor. Sin embargo, nos siguen viendo ahí. Nos siguen viendo en el right thing. Nosotros tenemos que, que, que irnos al, al otro lado. Y esto es, me llevaba... A la, a, la, a la última pregunta, ¿no? Y era, ¿cómo nos volvemos a sentar en la mesa de los mayores? <laughs> y esto, esto es una, hace muchos años, César Astudillo, un gran diseñador estratégico, eh, eh, dio una conferencia y puso el término sentarse en la mesa de los mayores, ¿no? Y yo creo que hubo un momento... Eh, que hubo un momento gracias a consultoras de negocio como McKinsey, que sacaron un informe diciendo la importancia que tenía el diseño en las empresas que tenían equipos de diseño, que nos invitaron a sentarnos en la mesa de los mayores, ¿no? Y tuvimos esa oportunidad. Eh, sin embargo, volvimos a cometer los mismos errores que hemos cometido durante mucho tiempo, todos estos que hemos estado viendo, de no tener un discurso más apegado a negocio, de no se, eh, investigar el el problema o el espacio del problema, de pegarnos más a lo que tiene que ver con el objeto que diseñamos en vez de con la estrategia. Y eso nos fue desplazando de la mesa de los mayores. Y creo que llegaron nuestros amigos tecnócratas, los de tecnología y nuestros amigos marqueteros, los de marketing, y volvieron a hacernos así. Y nos han quitado la silla. Nos han vuelto a quitar la silla. O sea, ahora mismo hemos perdido el espacio que hace unos años tuvimos. Y necesitamos volver a sentarnos en la mesa de los mayores, porque ya no estamos sentados en la mesa de los mayores. Hace mucho tiempo que me encuentro con proyectos en lo que parecen pantallas al peso. ¿No es? Y, y, y es, es muy triste, porque eso nos, nos va a desplazar, nos va a desplazar a un lugar donde ya no vamos a ser relevantes. Y entonces, con esto quería cerrarlo como con una pequeña reflexión, ¿no? Y era como, ok, primero, entendamos el problema. ¿no? Entender el problema, el verdadero problema, no el superficial. ¿Cómo nos volvemos a sentar en la mesa de los mayores? ¿no? Eh, y eso es, necesitamos entender los porqués. Normalmente, el, el, el problema que nos cuentan al inicio de los, de los proyectos es un problema real, pero está lleno de matices y muchas veces no es ni siquiera el problema al cual nos tenemos que enfrentar. Os cuento un ejemplo así rápido. Eh, teníamos nosotros un proyecto que llegó el cliente como siempre llega con su lista de los Reyes Magos, ¿no? Y dice no es que quiero que me hagas una aplicación para el banco eh, en la que y venía con toda su, su funcionalidad, una aplicación móvil con toda esa funcionalidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacerle una propuesta para esa aplicación móvil con esa funcionalidad. En esa propuesta iba una parte de investigación con negocio y en el primer taller que hicimos con, con ellos, pues lo que salió a la luz es que en realidad no necesitaban una aplicación eh, móvil con toda esa funcionalidad. Lo que no tenían era una propuesta de valor. Fíjate, fijaros cómo cambia el encargo de diseñame una aplicación a hazme una propuesta de valor. Después de la propuesta de, de valor... Veremos qué puntos de contacto necesita el usuario para resolver los problemas que tiene el negocio. Puede ser una aplicación móvil o no, pero lo que necesitaban era una propuesta de, de, de valor. ¿no? Y eso es importante, necesitamos investigar. En el curso eh, profundizaremos mucho más en cómo descubrir el problema, que es una de las partes que más me gusta a mí. Es otra cosa de las que vamos a, pro, a, pro, a profundizar en el en el curso, ¿no? En, en cómo aprender el idioma que tiene negocio, que creo que es muy importante hablar de, de ROI, de ROCE, de retorno de inversión, de KPIs, eh, acercar nuestro mapa mental, lo que hemos dicho, ¿no? Cómo acercamos nuestro mapa mental y lo vamos a acercar cuando tengamos una narrativa que sea que, com, que compartamos los, la, la misma narrativa con ellos, que nos entiendan y el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, ¿no? Esta está muy conectada, la 2 y la 3, ¿no? Empezar a hablar de números, lo sé, qué pereza. Hablar de números, soy diseñador, ¿por qué quiero hablar de números? ¿O soy diseñadora? Sí, tenemos que hablar de números. Está muy conectado si queremos volver a sentarnos, ¿no? En esa mesa de los mayores. El 4, el 4 a mí me gusta mucho. Dejamos de hablar de entregables y pongamos el foco en los resultados, ¿no? Eh, Esto es los famosos output versus outcome, ¿no? El output pone el foco en los entregables, en la cantidad de pantallas que entregas, la cantidad de funcionalidades que entregas, vamos, de libre puro. Y necesitamos poner el foco en el outcome, en, en los outcomes, que se puede medir a través de los cambios observados como resultado de los productos que estamos diseñando. Estos cambios pueden incluir modificaciones en el comportamiento, en niveles de satisfacción, en las cifras de ventas o cualquier otro impacto deseado. Pero tenemos que poner el foco en, en, en esas métricas, en esos outcomes, porque como sigamos en el output, pues no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer, vamos a seguir pintando pantallas. La incertidumbre, esto a mí me toca mucho porque yo soy un tipo bastante ansioso, llevo tratando mi, mi ansiedad durante mucho tiempo, y entonces eh, necesito hacer un esfuerzo consciente para, para vivir en la incertidumbre, ¿no? Y el diseño de producto digital nace y vive en la, en, en la incertidumbre. El encargo nace en un entorno cambiante y complejo, que es el digital. Los seres humanos somos complejos. Los problemas que resultamos, que resolvemos, son para humanos complejos. Y es muy difícil predecir cómo ese humano complejo se va a relacionar con un producto o servicio. Tenemos un entorno completamente incierto en todo lo que hacemos. No podemos trabajar con verdades absolutas y tenemos que abrazar esta incertidumbre como parte de, de nuestro proceso. ¿no? Seis. Uh, conecta con las personas. Todo lo demás vendrá luego. Pues mira, creo que es muy importante eh, tener claro que para poder desarrollar un proyecto y que ese proyecto tenga éxito, todo se basa en la confianza. La confianza que tenemos eh, en el equipo, en la confianza que el equipo que negocio tenga en el equipo y que no se pierda esa confianza a lo largo del proceso porque es muy normal que al principio todo el mundo esté muy enamorado, el cliente está muy enamorado, el equipo está muy enamorado, pero luego llegan las curvas y ese amor se pierde, y empiezan las tensiones y se pierde la confianza. Y yo creo que eso sucede muchas veces porque porque no nos damos el tiempo y el espacio eh, para poder conectar, para poder eh, generar esa confianza, para poder tener un diálogo con negocio. La confianza se genera con el roce, con el diálogo. Y las cosas de prisa, pues al final eh, no, no salen tan bien. Y el siete. Hmm. Otro también con el que llevo enfrentándome todo, todo, toda la vida. Aprender a reconocer y gestionar mejor nuestras emociones. ¿no? El ego la ira, la frustración, la pereza, todo eso lo vamos a tener. Lo vamos a tener. No, es, es imposible que digamos, no, 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 yo voy a... Yo, voy, yo soy un budita y no voy a tener ni ego, ni ira, ni frustración, ni pereza. Somos seres humanos y vamos a tener todo eso. Lo importante es ser consciente de que lo vas a tener, reconocerlo y gestionarlo mejor para no perder esa confianza con el equipo, para no perder esa confianza con el cliente, para que tu ego no eche a perder eh, la confianza. ¿no? Porque, porque lo vamos a tener, vamos a tener y lo, y lo seguimos teniendo, por mucho que nos trabajemos. Y todo esto me lleva a una última preguntita, que esta no la había contado. Eh, y es: ¿podemos seguir mirando hacia afuera? Eh, y es muy fácil decir, no, es que negocio, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto. O podemos mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que no estamos haciendo ahora? Porque seguramente de todas esas cosas que hemos estado viendo, hay un montón de cosas que no estamos haciendo. Y podemos seguir no haciéndolas y seguir sin, sentar en la, sin sentarnos en la mesa de los mayores, o podemos empezar a hacerlas. Correr ese prototipo, haciendo pequeños experimentos y modificaciones y ver qué, qué vamos obteniendo. Y. Creo que. ¿Lo he hecho bien en tiempo? Fenomenal. <laughs> porque he ido a, no, ido, no he ido, he ido incluso más deprisa. Así, <laughs> así, así guay, porque se abre espacio para. Ay, mira, también me había puesto la cortinita. Para para vacilar de ella. Oye, pues muchas gracias, me ha encantado contaros esto. De, de todo esto eh, profundizaremos en, en el curso, es, que, es, que es lo guay, vamos a ir profundizando en, en todo esto y, y con muchos ejemplos, porque a mí me gusta poner muchos ejemplos también de, 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 de todas las vivencias en proyectos. Porque esas vivencias es cuando realmente te rozas la piel y cuando sufres y cuando, y cuando pones en práctica todo esto. Así que bueno, pregu preguntas, preguntar, preguntar cosas, compartir, eh, contarme, no sé. ¿Qué tal? <laughs> Francisco, Francis. déjame compartir Mira. pantalla para que nos veamos Voy. las caras Hay Voy. dos, hay a dos, a dos personas que ya se han lanzado, están preguntando por aquí por el chat. No a sé a si ver. queréis Gregor o Alejandro directamente decir algo. A ver, a ver, déjame que, déjame que las lea yo? ¿Cómo se deja, dejar de compartir? Vale, yupi, ya lo veo. Bueno, te digo, sino por aquí pregunta. Bueno, eh, fantástica, me ha encantado también lo de gustómetro. El gustómetro. <laughs> Deberías es patentar, no el sé si, si El gustómetro si es muy jodido. Bueno, primera pregunta que hacían por aquí Gregor, es el que ha, ha abierto el, bueno, ha, el ha melón, el lanza, ¿no? Ha abierto el melón. Y dice, una, una de nota, o sea, que encima empezamos fuerte, ¿no? Ponen oh, los argumentos claves para brevemente trasladar a un perfil de negocio nuestro valor diferencial en research. Se refiere a todo lo que se puede aportar en esa fase, el ROI, el retorno. Mm. Quizás demasiado concreta, ¿no? Sí, o sea, a ver, creo que... O sea, el, el, el valor diferencial que tenemos precisamente está en la investigación, en poder encontrar esas necesidades que tienen las personas que van a utilizar nuestros productos o servicios, pero muchas veces cuando los equipos investigan y encuentran esas eh, las necesidades que tienen las personas al final lo que termina es en un informe que no termina de eh, aterrizarse en una serie de KPIs y esos KPIs eh, al final son los que van a importar eh, porque por mucho que tú hagas una muy buena introducción con negocio encuentres el problema eh, puedas hacer de ahí, levantes unas hipótesis. Esas hipótesis te sirvan para hacer toda tu entrevista, o sea todo tu guión eh, y toda tu investigación. Hagas la investigación, tengas los resultados, confirmes las hipótesis. Si no te paras y no haces eh, esa, ok, vale, pues de todo esto que hemos hecho, ¿qué es lo que vamos a estar midiendo? ¿Qué es lo que vamos a estar? Eh, ¿Cuáles son los KPIs que necesitamos mover con negocio? Y esos KPIs que necesitamos ver con, con negocio, ya sea el retorno de inversión, el lifetime value, ya sea eh, cualquiera de lo que hemos estado hablando o de los que veremos, son los que tienes tú que negociar con negocio. Y cuando luego empieces a, a, a hacer el, 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 el prototipo, son los que tienes que estar viendo si se están cumpliendo o no. Porque si no, vas a volver a entrar en, en, en el gustómetro. No sé si me he explicado. Yo creo que sí. Eh, Gregor, nos <laughs> puede decir él también, a la que nos llega por el chat. Dice, sí, perfecto. Vale, otra pregunta. Esta ya va sobre la tercera, ¿no? De esas grandes preguntas, que era la última, la de cómo sentarse en la mesa de los mayores. Pregunta Alejandro, que mm. muchas veces esto implica contrastar visiones, ¿no? La mesa de los grandes, mm. está comúnmente en el consumo y en aumentar y crecer y vender más. Eh, ¿Qué pasa cuando tus principios chocan? ¿Cómo puedes solucionar esto? Mm. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Uh, a ver, yo, es, yo, es, yo soy un poco jodido para responderte esto, porque yo creo un poco en el en, en el decrecimiento como como parte de la filosofía de las empresas. Uh, y muchos de los proyectos han chocado conmigo en ciertos valores. Incluso el equipo de diseño en, en México. Eh, dijo que no quería trabajar con un, con un cliente porque no compartían valores, porque este exponía unas tasas de intereses muy alto, eh, que era crédito maestro, perdón, no sé si lo podría haber dicho cuando sí, pues bueno, es, es un crédito que tiene unas tasas de interés que aquí se llama usura, allí es algo normal, es un, no sé si era un 80%, 90% de interés, y el equipo es, dijo que se negaba a hacerlo. ¿no? Eh... <coughs> a ver. Hay, hay, va a haber ciertas veces que, y con ciertos clientes que, que va a tocar los valores. Yo, para eso, lo que siempre aconsejo es: por un lado, creo que eh, el sitio donde trabajes tiene que tener unos principios y un propósito real. No un propósito de este propósito que es como las frases de el que se ponen en las paredes porque quedan muy guays, pero que luego a nadie le importa un carajo. ¿no? Sino un propósito real y unos valores reales. ¿no? porque una de las cosas que está sucediendo y yo creo que es muy importante, es que no solamente con las marcas, es la diferencia entre, entre lo que dices que son y lo que hacen. ¿no? Es, las marcas es, dicen que son una cosa y luego sus acciones dicen otras. Eh, creo que también pasa en la sociedad mucho. Muchas, eh, decimos muchas veces que somos algo y luego nuestras acciones en política pasa un montón de, 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 de veces. ¿no? Creo que es importante que el propósito, los valores del lugar donde trabaje conecte contigo mismo. Eh, si te puedes dar el lujo de encontrar un sitio donde tu visión del diseño, tu visión de lo que tienen que ser las organizaciones, tu visión de lo que tienen que ser las empresas con propósito, pero con propósito real, eh, es la misma que tienes tú vas a poder decir o ellos mismos no van a buscar proyectos como los que tú dices, ¿no? que sea realmente eh, el, te, necesitamos vender el 100% más o el 50% más sino propósitos que tengan más sino proyectos que tengan más propósito ¿no? yo hace, hace tiempo hablaba mucho con un amigo de cómo poner eh, el servicio de todo lo que hacemos a esas empresas que han decidido eh, intentar crear un mundo mejor nosotros tenemos un, un, un poder brutal eh, y podemos poner nuestro poder al servicio del mal o al servicio del bien. ¿no? Y, y creo que eh, empezamos ya a ver un montón de, de sitios y de consultoras que trabajan con empresas con propósito eh, solamente. ¿no? Entonces, bueno, creo, creo que es un tema súper complejo y súper complicado. Y que intervienen un montón de cosas. Es que claro. Si, si te puedes permitir, yo creo que al final, resumiendo, si te puedes permitir el lujo de estar alineado con tu propósito personal y con tus valores, siempre vas a dormir más tranquilo. No sé si esto te sirve de algo. Sí, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Esteban, que te veía haciendo así con la cabeza. Algo que quieras añadir o aportar. Sí, sí. No, si es que. Además, eh, las, um, en los días previos a esta charla, Francis y yo hemos tenido alguna conversación y hemos estado hablando un poco del tema, ¿no? compartiendo experiencias personales, nuestras visiones, no, que resultan muy complementarias. ¿no? Y, y tanto en la, la charla que ha dado Francis, como leyendo las preguntas de Gregor y de, y de Alejandro, eh, estaba pensando en algunos puntos. Y creo que hay un, un comentario que me gustaría que me gustaría aportar, ¿no? Como, como pues eso, comentario al, a lo que, todo lo que nos ha compartido Francis, eh, que tiene que ver con qué aportamos a negocio, ¿no? Desde, desde la profesión del diseño. Y para eso tenemos que hacer lo que hacemos siempre, pensar, ponernos en, 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 en la piel de la otra persona. Las personas de negocio es, están empujadas a tomar decisiones. Su rol en las empresas es tomar decisiones. Decisiones para las que muchas veces no están preparados porque se formaron en un contexto y ahora estamos en otro decisiones sobre las cuales reciben presiones fuertes, ¿no? Decisiones sobre las cuales no, muchas veces no están ni siquiera ellos alineados con el, el paso que se les marca, ¿no? Eh, ¿Os sorprendería la cantidad de veces que cuando conseguís esa conexión humana con vuestros interlocutores de diseño de tecnología y, y habléis con la persona, no con el rol que tienen? Cuando hablé con las personas, muchas de estas preocupaciones, ¿no? De los principios, de cómo de cómodo me siento haciendo este trabajo, ¿no? O persiguiendo este objetivo. Hay muchas veces que, que se levantan, porque al final son personas. Son personas que a lo mejor les preocupa lo mismo que a ti, pero que cuando vamos al trabajo tenemos un rol, una máscara, un disfraz, que nos hace comportarnos de una manera o de otra, ¿no? Desde la profesión del diseño tenemos la suerte de tener siempre lo humano en el centro. Y podemos utilizar eso como una palanca para conectar con los demás, desenterrar esas preocupaciones core, de verdad, de dentro, y apalancarnos en los talentos de todas las personas con las que interactuamos para incluso promover cambios. ¿no? Y cuando antes decía eh, que las personas de negocio, su responsabilidad es tomar decisiones, el mayor problema que tienen... Es precisamente la incertidumbre de la que hablaba Francis. La mayoría de las veces toman decisiones eh, con la poquita experiencia que tengan dentro de el marco cambiarte del marco cambiante de cómo va la vida ¿no? y de cómo va el ritmo de vida y siguiendo a lo mejor las tendencias a las que están expuestos. Una de las formas más importantes en las que nosotros, nosotras, en diseño, podemos aportar valor a, a negocio es enriquecer su visión, dotarles de argumentos que reduzcan o que les permitan entender la complejidad, la incertidumbre para que puedan tomar mejores decisiones. Y eso se sale de la construcción de pantallas. Por ejemplo, el research es lo que hace, es entender qué pasa, qué motiva comportamientos, qué preocupaciones subyacen, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que algo me satisfaga, me me espante, ¿no? Qué es lo que va a hacer, qué es lo que a mover a las personas a las que los negocios ofrecen sus servicios y productos. Y cuando hacemos eso y entendemos el aspecto humano de las cosas, las personas de negocio cuentan con un catálogo nuevo de argumentos, de criterios, contra los cuales pensar y dar, do, dar respuesta, tomar decisiones o incluso reprovisar cosas. Porque, por ejemplo, antes estaba viendo que decías, Alejandro, en la mesa de los grandes nos piden. Consumo, consumo, aumentar, crecer, ¿no? Porque llevamos una tendencia de muchísimos años, de décadas, en el que el éxito en el negocio se interpreta como esto. Pero no es necesariamente así. Y precisamente hoy en día tenemos muchas empresas que consiguen un éxito empresarial sin necesariamente fomentar un consumo excesivo, ¿no? Tenemos otros modelos de negocio. Y hay muchas veces que, desde, desde el mundo del diseño, podemos, tenemos la oportunidad de... Utilizando el research y utilizando técnicas de diseño que no son restringidas por la pantalla y el píxel, ¿no? hablando con nuestros con, con stakeholders, eh, eh, moderando, facilitando la conversación, haciendo ejercicios de un poquito ampliar la visión, trabajando en propuesta de valor, todos estos elementos que una publicitaria eh, es lo que diferencia uh -huh. ¿no? a, a, a un a alguien que diseña de manera avanzada, profesionalizada de alguien que empieza en este mundo, ¿no? Cuando hacemos eso, dotamos al a negocio de, de un criterio mayor, ¿no? De una forma diferente, de, de nuevas herramientas para hacer negocio. Cuando hacemos eso, nos convertimos en partners. No somos ya recursos. No somos una pieza más dentro de la cadena, sino que nos convertimos en alguien que aporta valor a quien decide. Y entonces estamos casi en igualdad de condiciones. Pero para ello, como decía Francis, nos hace falta tratar a las personas como personas, no como el rol de negocio, el rol de tecnología, el rol de stakeholder. ¿no? Esa conexión humana es importante. Y al final se trata de aplicar los mismos principios de diseño, porque pensarlo desde esa perspectiva, en nuestro trabajo también podemos crear experiencias satisfactorias en nuestra relación con negocio. Y con el resto de nuestros, de nuestros equipos. Entonces, es una manera de... Totalmente. Eh, es otra manera de enfocarlo. Es cierto que a veces se puede hacer, otras veces es más difícil, ¿no? Pero siempre huequitos, ¿eh? Siempre huequitos, incluso en los sitios más... más inesperados. Y estaba, estaba pensando justamente en... en, en que, lo, que de lo que estás hablando es confianza, ¿no? De cómo te ganas la confianza, ¿no? Y, y en un proyecto también en México con un banco, eh, de repente, después de, yo qué sé, llevábamos como casi un año de, de proyecto, mmm, apareció un, un señor que no habíamos mapeado, que era un señor que tenía mucho poder, mucho, mucho poder en el banco, más que el CEO, y, y se puso a, como él entendía de diseño, se puso a rediseñar las pantallas que ya estaban, pero rediseñarlas tal cual, ¿no? El tipo ahí yo estaba viéndolo y me estaba entrando un, un, una cosa así por el cuerpo y decía, hostia, se está cargando el, el trabajo de no sé cuántos meses del equipo, del equipo de negocio, del equipo tal, eh, porque, porque él sabe de, de diseño o dice que sabe de diseño, ¿no? Y entonces ahí tienes varias cosas. O te enfrentas a alguien con mucho poder o dices, ok, ¿cómo asimilo yo esta rabia interna que me está dando y le doy la vuelta a esto, ¿no? Y entonces al final con mucha escucha, que es lo que tú decías, con entender un poquito qué es lo que quería conseguir con esos cambios, con muchas preguntas, con estar con él mucho tiempo, conseguimos eh, ir poco a poco, y eso se hace escuchando, preguntando, sin, sin entendiendo lo que ese señor quería hacer con esas cosas que, horror, horrorosas que estaba haciendo, ¿eh? sin tener tanta soberbia y con mucha eh, tranquilidad y sabiendo que... La, mover a alguien de un punto A a un punto B es un ejercicio de mucho tiempo, es un no es un ejercicio fácil. Pensar en los cambios de comportamiento en el ser humano no son, no son ejercicios sencillos. ¿Cuántas veces hemos empezado el año diciendo después de las navidades me voy a apuntar al gimnasio? ¿Y cuántas veces no te apuntas? Un cambio de, ¿sabes? de un comportamiento no es fácil. Pues con este señor al final, poquito a poco y ayudándole a entender y haciéndole muchas preguntas, conseguimos después de unos meses que dijese una frase tan maravillosa como lo que el equipo de multiplica diga es lo que se hace. Se me pusieron los pelos de punta. Era un señor que dos meses antes me había estado toqueteando los colores y los iconos y las tipografías de unas pantallas. Pues poquito a poco te vas ganando la confianza, pero desde, desde la escucha, desde preguntar, desde intentar entender el por qué, es, qué es lo que a ti te está moviendo, a ti. A, a querer hacer esos cambios, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, Esteban, ¿no? Él, él tenía un, un objetivo detrás de eso y simplemente conseguimos movilizarle poco a poco. Yo creo que es de las cosas más, de las que me siento más orgulloso, porque era un tío con mucho poder, el tío con más poder que me he enfrentado yo nunca en la vida. ¿Vale? Se cuadraba todo el santo dios cuando él entraba ¿Vale? de uno de los mayores bancos del mundo. <laughs> mm casi nada. Por aquí también hay una pregunta más que ha entrado mientras estabais hablando, dice Germán, que actualmente creo que está viendo eh, un cambio de, de paradigma en la posición que desempeña el diseño dentro de la empresa. Parece que el diseñador de UX UI está siendo derivado a Product Designer. ¿no? Y dice, ¿crees que pese a nuestros errores, los mayores empiezan a echarnos un poco de menos en esa mesa? <risa> <risa> eh... A ver, yo tengo la sensación que todavía tenemos un jaleo con los nombres y que cada vez empiezan a salir más nombres y cada vez ando más confundido con esto de, de, de las etiquetas. Eh, y y no, sé, no sé si es que me hago mayor, pero, pero me confundo mucho con tantos nombres. ¿no? Eh, creo que ahora hay mucha gente que dice que es Product Designer, pero no es Product Designer, sigue siendo UX. Eh, y hay gente que dice que es UX UI, UI y, y no lo entiendo muy bien. Y hay gente que dice que son, un, un, que son unicornios, pero los unicornios no existen porque son unos animales mitológicos. Entonces yo ando muy confundido ¿vale? con todo esto de los nombres. Ser product designer para mí va más allá del, del UX UI. Eh, tienes que mirar eh, todo el ciclo del producto, pero no es todo, solamente todo el ciclo del producto desde, desde la investigación, sino cuando toca. Cuando toque al usuario, cómo lo vas a comunicar, cómo vas a medir el impacto de ese producto en el mercado, cómo lo vas a evolucionar. Creo que es algo bastante, bastante complejo, ¿no? Y, y, y no creo que sea tan sencillo pasar de ser un UX, UI o un product designer así, ¿no? Me hago un bootcamp y ya soy un product designer. Creo que necesitas años. Eh, viviendo el diseño de producto, ¿no? Eh, y creo que sí, que te vuelves más relevante si tienes una visión más de product que de, simplemente de, de, de UX, ¿no? Igual que creo que, tienes, que te vuelves más importante si tienes una visión más de UX que de UI. Aunque, a ver, hay gente que viene del mundo del UI que a mí me encanta cuando agarran las pantallas y la. Y la, y, la, y la vuelven esa cosa maravillosa de, de, porque el diseño gráfico es muy complejo, el diseño de interfaz es muy difícil. ¿no Entonces encontrar a alguien que es muy bueno haciendo UI para mí es una maravilla también. ¿sabes? Porque muchas veces estos perfiles eh, 360 están muy bien para, para, para ciertos roles, quizá Pro Designer, pero a mí me encanta luego que llegue alguien muy fino y coja esa interfaz y la haga, porque yo es maravillosa, ¿sabes? la haga eh, sublime, sabes, porque lo eleva a otro, a otro lugar el diseño, ¿no? Vale, justo estaba buscando mientras hablabas, estaba recordando una masterclass de hace precisamente un año, o sea, no recordaba la fecha, pero hace un año aproximadamente, un poquito más, de Luis Villa, que también es profe del de MA, que precisamente habla de esto, ¿no? de los roles en diseño y de los caripas. Y creo que es interesante ¿no? también para, que, para reflexionar. A mí me ayudó mucho a tener una imagen más general del mundo del diseño y sobre todo todas esta, estas etiquetas. Siguen evolucionando, siguen apareciendo nuevos nombres, pero bueno, sí que no... Uh muy amplia de dónde nos podemos ubicar dónde nos podemos colocar y, y creo que también puede ser interesante para para los que estáis ahora por aquí también mientras estabais hablando pues comentaban Gregor y, y Silvia también en relación a esto no que, que en el contexto de producto quizás sí pero que los modelos de consultoría que estábamos de acuerdo con, eso es cuando estaba hablando Esteban no que estaba más de acuerdo con que nos, nos relegan a los diseñadores a la parte de UI. Lo has reforzado ahora cuando hablabas ¿no? en, es, en esa mm. parte. Sí que, así que estabas de acuerdo. Y Silvia, que le parece importante entender que muchas veces vamos a lidiar con personas que para ellos el proyecto es una parte de ellos y la confianza es vital. Totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente. Ellos. No para que es un proyecto, pero para ellos es el proyecto en muchas ocasiones. Y eso, para claro. entenderlo, hay que saber utilizar mm -hmm. y, y, y hacer ver, ¿no? poner nuestro enojado, nuestro conocimiento para, mm. para intentar ayudar a que ese proyecto salga adelante y de una mejor manera. Y es que yo estoy convencido que muchas veces no lo queremos ver y pensamos que las personas, porque no tienen el mismo conocimiento que nosotros, es, están tomando decisiones que a lo mejor no son las que nosotros creemos que son las más acertadas. Sin embargo, pues es nuestro, nuestra responsabilidad saber comunicarnos y hacerles ver de una manera eh, sin, sin tanta, muchas veces los diseñadores somos muy altivos. ¿No Tenemos mucho ego y nos, nos colocamos a una distancia como que no somos muy tal, y sin, 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 sin hacer todo eso, porque esa persona tiene los mismos objetivos que tienes tú, y es hacer el mejor producto posible. ¿No lo único que tiene unos conocimientos distintos a los tuyos, pero tiene los mismos objetivos que tienes tú, y eso muchas veces, no sé, nos ponemos en, en, en no, es que joder, mira lo que está haciendo. Tenemos que ayudarle a entender lo que decías tú, Esteban, eh, con nuestras habilidades, darle las armas para que tomen mejores decisiones. ¿no? Totalmente. Me gusta mucho lo que ha dicho Silvia, ¿no? Y en mi experiencia, eh, cuando esa comunicación no es fluida, el, el problema de cuando nos relegan a esos marcos tan restrictivos es porque nos consideran como eh, recursos a los que manejar o riesgos que controlar, ¿no? Que no me pinden algo que luego no puedo construir, ¿no? Que no se me vayan uh -huh. por pendeneras porque es que luego no voy a poder, no sé qué, ¿no? Eh, y en la capacidad de construir un puente de confianza es la diferencia entre ser algo que gestionar de alguien con quien gestionar uh -huh. y con quien construir, ¿no? Entonces por eso es importante eh, generar ese entorno de, de confianza, esa conversación y para eso es esencial lo que decías tú antes, Francis, de conseguir eh, lograr ese lenguaje común. De hecho, hay muchas veces que eh, podemos llegar a ser traductores entre diversos, diversos equipos, ¿no? Cuando con, por fin entendemos al negocio y podemos expresar cosas, no es solamente que nosotros podamos colocar una posición de me mejor colaboración, sino que podemos facilitar los engranajes de, entre equipos, ¿no? Entre 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 otras disciplinas. Eh, pero todo viene de vuelta a eso la capacidad de generar confianza mm -hmm. total ¿Qué más, qué más preguntitas tenéis por ahí ¿Qué está... alguna preguntita más alguien que quiera abrir el micro alguien que quiera compartir algo alguien que quiera compartir algo también si sí, lo puso por ahí ya no solo preguntas no que quizá mm -hmm. compartiendo claro. alguna reflexión algo que hubiesen aprendido parece que no y alguna, pues venga, voy a preguntar yo, ¿no? Cuando estabas hablando de la dificultad de, del diseñador por el, por el hecho de que el diseño está en todo, eh, uh -huh. claro, decías que nos hace falta una narrativa. ¿Cómo podríamos encontrar esa narrativa? ¿Cómo, cómo, cómo creéis? Bueno, pregunta tanto para Esteban como para ti, ¿no? incluso para Javier, ¿no? Desde, desde vuestra visión y experiencia de diseñadores, ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos para intentar recapitular? Eh, redirigirnos y, y bueno, más allá de la confianza que, que estábamos hablando. Uh -huh. O algún proyecto que hayáis visto últimamente uh -huh. que digáis por aquí, ¿no? O sea, quizá este es el camino, por aquí tendríamos que ir. Claro. Creo que para que la disciplina tenga una narrativa que conecte, entre otras muchas cosas, necesitamos dejar de escuchar. Y de seguir las modas que nos marcan eh, ciertas tendencias eh, y asentar, digamos, nuestra profesión. Eh, creo que muchas veces eh, nos dejamos arrastrar por ese run-run que parece que es necesario, y es que si no eres el último que sabe hacer un design sprint, eh, te quedas fuera del mercado. ¿no? Y tenemos que volver a los básicos. Eh, nuestra disciplina, ya en sí, eh, es una disciplina compleja. Y, pero sin tener que estar a la última, sin tener que ser el, el diseñador que escucha lo último que está pasando en San Francisco y, y, y incorporas eso en, en tu narrativa porque si no parece que te has quedado anticuado. ¿no? Creo que, que, que no nos ayuda el hecho de que, de que el mercado todo el rato nos esté intentando empujar hacia adoptar eh, cosas que en realidad no sabemos ni siquiera si en este contexto que es el europeo, funciona o no, o no funciona. Entonces creo que trabajar con da igual la filosofía de diseño que quieras tener, da igual que sea la filosofía de diseño centrado en el usuario, la filosofía de codiseño, la filosofía, pero todo ello tiene un proceso. Si tú consigues tener una eh, clara identidad de cuál es tu filosofía, de cuál es tu proceso, y lo consigues comunicar sin tener que meter salsas de otros países o salsas de modernidad, eh, creo que va a ayudar a, a que seamos más entendibles, que es que muchas veces nos, somos muy complejos, somos muy complejos porque adoptamos el último, lo último que ha llegado de no sé dónde y empezamos a complejizar nuestra narrativa, nos hacemos muy difíciles de entender. No, no sé si Esteban o Javier pensáis parecido o tenéis... Sí, yo yo opino muy parecido a ti creo que eh, hay que estar al tanto de las tendencias para ver qué se cuece pero tenemos que ponerle siempre nuestro criterio no uh -huh. y el criterio antes eso estaba una palabra no que es contexto uh -huh. y el contexto es lo que nos va a decir si algo encaja o no encaja si algo es aplicable o no es aplicable no y conocer las tendencias nos da pues como una gran es una paleta de colores pero luego tenemos que saber escoger con qué, con cuáles pintar, porque no todo vale en todos los contextos, ¿no? Mm. Entonces está muy bien que estemos al tanto, que escuchemos, ¿no? Que tengamos recursos, argumentos, eh, discursos, pero luego hay que saber cuál es utilizar en, en cada caso, ¿no? Y y si siempre estamos hablando y nunca escuchamos, nunca sabremos cuál es el que necesita oír <risa> nuestra <risa> interlocución, ¿no? Y hay muchas veces que estamos tan ávidos de defender nuestra, nuestras decisiones que no dedicamos un ratito de tiempo a, a entender eh, qué es lo que necesitábamos entregar, ¿no? qué es lo que esperaban de nosotros. ¿no? Yo me he apuntado aquí una, una frase que, que deriva de una de las citas que has puesto, ¿no? eh, que es un parafraseo de, de una cita que hemos, hemos escuchado en muchas formas, ¿no? El, el buen diseño es engañosamente obvio. Eh, y esto puede hacer que cuando personas con mmm, familiaridad con el diseño pero no con criterio profesional uh -huh. ven soluciones que tienen sentido, que son obvias en otros contextos, nos las traen y la quieren poner, ¿no? Uh -huh. Ahí volvemos al tema del gustómetro, ¿no? Yo he visto esto uh -huh. y me ha gustado, que lo han hecho en no sé dónde uh -huh. eh, y a veces nos toca a nosotros pues trabajarnos eh, ese discurso esa narrativa con la que explicar por qué ese diseño tiene sentido y por qué nuestro contexto es diferente. Y a lo mejor uh -huh. acompañar en la reflexión de eh, qué podemos aprovechar, en qué nos podemos inspirar y, y qué no termina de encajar. Y qué podemos hacer, cuáles son nuestros próximos pasos para conseguir algo que encaje, ¿no? Y utilizar lo que nos, bien, nos dicen, nos proponen, a veces nos quieren imponer, ¿no? Eh, como una forma de una oportunidad de explicar por qué nuestra disciplina no se basa en el buen gusto. Esto es una profesión. Esto requiere formación, requiere criterio. Eso tiene una base científica. Uh -huh. ¿no? Todas las formas de diseño tienen una base científica en la percepción, en las teorías de color, en las teorías cognitivas, ¿no? Y nosotros las conocemos porque nos formamos para ello. Bueno, Entonces, bien. cuando alguien viene y nos dice. He visto esto que me ha gustado y quiero que lo hagamos aquí. Podemos buscar todo eso, podemos mirar, ah, pues dentro de la paleta de colores que esto es, esto encaja, esto nos genera dudas y lo podemos articular por qué. Y además podemos decir, pero para saber si funciona o no, podemos hacer un research, podemos mirar esto, ¿qué te parece si exploramos este área? Y entonces lo que hacemos es recoger la propuesta y, y la devolvemos de manera constructiva ¿no? y la derivamos a un ejercicio de colaboración que facilite esa conversación y que nos ayude a entender cuáles son las expectativas de quien nos pide las cosas y también nos dé lugar a, a poner en práctica técnicas de diseño que no son las de figma y las de pintar ¿no? ah. sino que son las de idear las de empatizar las de eh, mapear oportunidades priorizarlas no eh, y, y eso es que es muy difícil porque es cuando te surge esa situación, ser capaces de, en lugar de dejarte de llevar, a lo mejor te encaja con lo de las emociones, eh, Francis, en lugar de dejarte de llevar por, no, eso no puede ser, decir, a ver, cuéntamelo por qué te ha gustado. ¿no? Uh -huh, claro. O qué es lo que más te gusta de esto. Y entonces, tomar un poco control de esa narrativa y aportar el criterio profesional, no, no el sentido común, que a veces es uh -huh. algo diferente. Aportar nuestro criterio profesional y ponerlo en valor de manera constructiva. No a la defensiva, porque eso, eso destruye confianza. Que Juan ha dicho hay eh, una cosa súper valiosa. Perdón, perdón. Estoy como súper de acuerdo con eso. O sea, el gran mal del diseño es la belleza y el me gusta no me gusta. Pero creo que, <laughs> que al final estoy totalmente de acuerdo contigo, Esteban, que depende, de, de, eh, el gran problema de esto es que no hemos sabido defendernos. O sea, no hemos sabido justificar y contrarrestar el el me gusta no me gusta que al final es muy sencillo no O sea trabajamos en un trabajo que tiene que ser como muy riguroso y hay, y hay cosas que son científicas y que nosotros tenemos que muy que rebatir pero también mira justo me ha hecho gracia porque eh, yo empiezo mi presentación de mañana con una frase por Rand también y <laughs> al final un poco lo que has dicho tiene mucho que ver con lo que con lo que yo con lo que yo quería comentar no hay que olvidar que de todas formas el diseño es una profesión muy 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 nueva uh -huh. y que realmente falta falta por asentarse y luego al final también el gran problema de esto es que en quien tendría que evangelizar esto con rigor que son las escuelas las las asociaciones de diseño pues vivimos en un mundo en el que cada uno tira lo suyo y tira por sus intereses y ese es el gran problema yo veo 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 las promesas que se les hacen a los jóvenes estudiantes y se me cae, pero se me cae el alma, ¿no? Conviértete en la profesión de moda y hazte diseñador en tres meses. <laughs> tres meses. Yo he tardado 14 años trabajando al máximo de exigencia, siempre lo digo. Es un poco, un poco el problema, pero yo creo que estamos como evolucionando a. Cada vez estamos más preparados, cada vez sabemos mejor defendernos. O sea que vamos, pero es verdad que son cambios que se van viendo como de forma lenta, ¿no? ¿Sí? Quería aprovechar para compartir pantalla, invitaros a... Bueno, no sé si queda... Si tienes alguna pregunta más, Yol. ¿No? Ya están vale. todas, sí. Voy a compartir mi pantallita y os quiero... Mira, bueno, me ha hecho gracia esto, ¿eh? Para que veas... ¿Sabes quién es este señor? Paul <laughs> Rand. <laughs> Así empiezo yo mañana. Vale, <laughs> nada. Quiero compartir con vosotros... Eh... Esta charla que tenemos mañana, eh, que la verdad es que vale mucho mm, la pena, las habilidades, las habilidades blandas es algo que es de las cosas más relevantes en una vida profesional. O sea, si yo no tengo ningún tipo de duda, sobre todo en el medio-largo plazo, mm. es algo que no se enseña en las escuelas, de los que no se habla, eh, que no se toca, etcétera, etcétera. Y eh, pues nosotros queremos romper esa dinámica y estamos como empezar a introducirlo en los cursos. Y bien, esta psicóloga, la asertividad es una cosa eh, que ya no solamente no nos, ay nos ayuda en la vida personal, sino también mucho en la vida profesional. Uh -huh. Y esta tipa es una psicóloga muy. Yo eh, me reuní con ella por mí y os prometo que no quería que la reunión acabase, o sea, es que le hubiese estado preguntando cosas y realmente vale la pena, tenemos a, la te, tenemos a ella mañana y luego tenemos dos charlas más en enero, que es con Cristina con Bucero de Research y tenemos otra masterclass de Javier Velilla de Comuniza hablando de branding. Mm. Nada, para, para invitarlos, porque van a estar muy bien. Nada, dejo de compartir pantalla. Y nada, eh, no sé si tienes algo más. Yo os quiero agradecer un montón eh, vuestra asistencia y vuestro interés. Y, y nada, cualquier cosa que necesitéis, por aquí estamos. Y un gustazo. Muchas gracias por pasar el ratito con nosotros. Eh, ha sido un, un placer. Y nada, igualmente cualquier cosa, eh, seguimos en contacto. Yo estoy ahí a vuestra disposición, si queréis cualquier dudita o cualquier cosa. Muchas gracias a todos, Francis, Esteban, Javier y a todos los que os habéis conectado y a los que vais a ver la charla en otro momento. A los que estabais por aquí, ahora ya estáis todos poniendo gracias, muchas gracias, gracias por traer el espacio. Os acababa de poner el, el enlace para que podáis apuntaros a las, a las siguientes charlas. De todas formas, también deciros si no la habéis visto que lo estábamos, lo estábamos grabando, por si queréis repasarla y verla de nuevo. Eh, os mandaré un correo cuando esté para que, para que la podáis ver, si queréis, ¿vale? Y, y nada, que encantados de, de escucharos y volver a saber de, de vosotros prontito. También deciros que hay un montón de charlas más en, en YouTube, entre ellas esta que os es compartía de, de Luis Villa, que también es docente de LMA de Producto Visual. Y bueno, es lo dicho, cualquier cosita no me enrollo, que si no me pongo yo aquí a enrollarme después del cierre fantástico que habéis hecho. Me ha gustado mucho también esta metáfora de los colores, ¿no? de cómo como, como planteáis esta, esta nueva narrativa necesaria. Salirse fuera de la ola al tener una identidad clara y, y la necesidad de, de saber defenderse. ¿no? Poquito a poco, pues volveremos a ello y lo, y lo conseguiremos. Volveremos a posicionarnos en el lugar que, que debemos tener. Gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.